anular documento e imposibilidad de incorporar al expediente. Para anular un documento debemos ir al panel superior, icono, documentos y trámites de Sudoku. Tenga en cuenta que solo se puede anular un documento que se encuentre en estado autorizado. Luego debemos seleccionar el documento y hacer clic en el botón anular de la barra de herramientas. Tenga cuidado, ya que una vez que se realiza esta acción no puede revertirse. Y al ser anulado, imposibilita que este documento sea adjuntado a un expediente o trámite.